El personero estudiantil del Colegio San José de Guanentá, quien hace parte de la organización Movimiento de Estudiantes Guanentinos, a cargo del cual desarrollan actividades musicales y teatrales con mensajes que buscan incrementar el apoyo a las nuevas formas de expresión, evalúa la jornada realizada el pasado domingo. Tuvimos compañeros que hacían BMX, compañeros de skaters, compañeros que trabajaban las artes callejeras como los malabares y el diablo. Una banda de música alternativa también hizo un toque. Tuvimos un compañero cuentero también que nos acompañó. Y pues los compañeros del Salón de Arte hicieron también un evento artístico muy genial. Tuvimos asistencia de niños, de padres de familia, de jóvenes. La jornada en términos generales fue de total éxito, asegura el joven cultor. A la vez el estudiante dice que su grupo ha realizado actividades relacionadas con la violencia mal enfocada, sentido este que según él fue mal interpretado. Hacer como una transformación y llegar un mensaje como con un performance, tratar de decir como que ya vamos a cambiar esa manera de pedir las cosas, esa manera de la revolución, para generar el diálogo por medios artísticos, para llegar a acuerdos de una manera más pacífica sin tener que recurrir a la violencia. El personero sostiene que las representaciones hechas son solo una muestra de lo que es la sociedad. Hubo una tergiversación de la información e inmediatamente se dio informe a la Comisaría de Familia y a la Policía de Infancia y Adolescencia, y lo único que pues dijeron fue que tuviéramos cuidado con lo que íbamos a hacer, que íbamos a realizar un evento de vandalismo, como pues se acostumbra a hacer, ¿no? Quizás por lo que íbamos a salir capuchos, creyeron que íbamos a tomarnos el colegio, que pues fue lo hecho lo que nos dijeron. Entonces ahí mismo fue que se tergiversó la información, con unos amigos la SIJÍN mandó decir que me tenían investigado, que tuviera cuidado con lo que hacía, que yo no sé qué, y pues en fin, lo que pasó fue que nos estaban amedrantando, como quizás diciéndonos que no hiciéramos eso porque era un problema, o quizás para que no nos organicemos los jóvenes, porque igual en San Nil casi la organización juvenil así por pensamiento crítico y político casi no hay. Los estudiantes no somos violentos por naturaleza ni estamos incentivando la misma. Solo queremos que al joven se le escuche en sus peticiones, anotó el personero.